buenos días, queridos hermanos. Bonito día sábado para todos ustedes. Les saludamos desde aquí, desde Pochahuisco, en esta Santa Misa. Y les recuerdo que si alguien iba a venir mañana a misa aquí a Pochahuisco en vivo a las 11:30, pues mañana no voy a estar. Les invito a que vengan el próximo domingo, ya el 5 de mayo aquí estaré. Nomás que mañana pues tengo que salir a esa hora a una junta y no puedo estar. Pero todos los domingos de mayo aquí estaré, por si quieren venir algún domingo a la misa. Recuerden que solo los domingos, porque los demás días estoy ocupado y también hay celebración. Pues no es tan seguro venir otros días. No les quiero decir más detalles, yo creo que entienden. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen en esta celebración con mucha devoción. Comenzamos la misa. Incensario. Sóplale, porque se va a prender. Reverencia a la cruz, avanzamos. Tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha regalado en este mes, que bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Yo quiero invitar hoy, vamos a pedir a Dios nuestro Señor por las siguientes intenciones. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por esas personas que nos ven allá en las Islas Malvinas. Hay unas islas que, bueno, pues hay un problema ahí político, y le quiero pedir a Dios por las Islas Malvinas, por las personas que nos ven en diferentes lugares de pues esas islas. Hay habitantes, fíjense, a que ustedes no lo crean, por allí viven muchas personas. Y quiero pedirle, si alguien me puede ayudar a prender la luz, ya se los voy a agradecer mucho. Yo no puedo hacerlo todo, ¿verdad? Ya les dije como a 4 personas y nomás se me quedan viendo y no lo hacen. Ayúdenme, por favor. Yo no puedo dar la misa y estar prendiendo luces y abriendo puertas y arreglando el sonido. Gracias por ayudarme, por favor.
Bueno, quiero pedir, aparte de las Islas Malvinas, quiero pedirle a Dios mucho por las personas que se dedican a los estudios de cinematografía, todas las personas que trabajan en los cines, por ejemplo. Yo creo que yo sé que hay muchas personas que trabajan en los cines. Si alguien me ayuda a prender la luz, se los voy a agradecer mucho. Gracias, ¿qué les costaba? Muy bien, después de 6 personas que les dije que nomás se me quedan viendo los cereales, lo del libro, nadie lo hacía. Que a veces me da tristeza que todo mundo me ve y nomás me ven. Fíjense, yo les invito a ustedes, los que le ayudan al Padre, pues ayúdenos de veras. Yo estoy dando la misa y entra un perro, pues ni modo que yo lo vaya y lo saque. O se cae un florero, ni modo que yo vaya y lo recoja. O no hay luz, pues ni modo. Ay, Dios mío, ayúdenme. No, mucha gente nomás se queda viendo, ¿verdad que sí? Nomás se me queda viendo y no. Pues ay, a ver quién lo hace. Pues usted ayúdeme, yo si pudiera, yo lo hacía. Y nomás estamos ahí como pajareando ahí. No sabemos qué. Pues yo lo hago. Bueno, entonces pedimos a Dios por todas las personas que trabajan en los cines del mundo, de México, y también en las personas que producen cine. Todos los actores, actrices, productores, todos los editores, los guionistas, los de vestuario. Pues es una gran empresa esa de los cines. Y aparte, qué bonito es ir al cine y no tener que hacerlo, ¿verdad? El trabajar que es hacer una película. Yo espero pronto hacer una película para la gloria de Dios. Ya verán, tengo esa sorpresita por allí guardada. Hoy quiero pedirle a Dios por el estado de Zacatecas, un estado donde nos ve mucha gente. Yo quiero mucho al estado de Zacatecas porque mi pueblo, aunque es Jalisco, está pegado al estado de Zacatecas. Entonces yo de niño muchas veces viví en Zacatecas, ahí en la orillita, entraba y venía. Mi pueblo está a 10 minutos del estado de Zacatecas, colindando de los límites. Entonces, pues para mí es un estado que yo también quiero mucho. Hoy voy a pedir por los municipios. Espero, gracias que me prendieron la luz, porque ya no veía, pues me castigan muy feo ustedes. Ayúdenme, por favor. Vamos a pedir hoy por los municipios de Melchor Ocampo, El Salvador, Concepción del Oro, Mazapil, Villa de Cos, General Francisco R. Mujía, Juan Aldama, Miguel Ausa, Sombrerete, Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Sainalto, Villa de Cos, no lo había dicho creo, Chalchihuites, Jiménez del Teúl, Valparaíso, Monte Escobedo, Susticacán, Jerez, General Enrique Estrada, Calera, Morelos, Pánuco, Betagrande, Troncoso, General Pánfilo Natera, ajá, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Pinos, Villa García, Loreto, Noria de Ángeles, Luis Moya, Cuauhtémoc, Genaro Godina, Ojo Caliente, Guadalupe, Jerez, Tepetongo, Villanueva, Monte Escobedo, Momax, Tabasco, Huanusco, Atolinga, Tepechitlán, Jalpa, Aposol, Juchipila, Benito Juárez, El Plateado de Joaquín Amaro, Mezquital del Oro, Moyagua de Estrada, Santa María de la Paz, Teúl de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Trinidad García de la Cadena, por su capital Zacatecas, y quiero pedir por 2 municipios a los que yo he ido y voy muy seguido, Nochistlán, ahí al sur del estado, y Apulco, así se llama. Un saludo para esos 2 municipios que yo los conocí y los conozco y los quiero mucho también. Pero para todos Zacatecas, un gran saludo. Que Dios bendiga a los que allí viven y al otro Zacatecas que vive en Estados Unidos, porque Zacatecas es un estado que produce muchas personas y que viven en Estados Unidos. Un saludo para ellos. Yo sé que con mucho gusto van a recibir este saludo. Pues comenzamos esta celebración. También hoy quiero pedirle a Dios por un sacerdote que yo aprecio mucho. Ahorita estoy pidiendo por muchos sacerdotes que yo conocí en mi época de formación.
Y hablando del estado de Zacatecas, bueno, pues quiero pedir por el padre Gerardo Chávez, que está en Calvillo, Aguascalientes, que es señor cura de Calvillo. Yo trabajé con él 2 años en la iglesia del Ave María en Aguascalientes. Siendo seminarista, yo iba a los hospitales con él a visitar enfermo por enfermo. Y para mí, pues es un muy buen sacerdote, un sacerdote muy recto y muy serio, que me enseñó pues a ser poquito más serio, ¿verdad? Entonces lo saludo, ahí la gente de Calvillo vaya con su señor cura y dígale, padre Gerardo, el padre Arturo le mandó un gran saludo. Me lo saludan mucho, que Dios lo bendiga a él y a su comunidad parroquial. Así van, voy a ir pidiendo por muchos sacerdotes que yo quiero, que me enseñaron, que conozco y que aprecio y siempre agradecido con ellos también. Muy bien, pues comenzamos la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu Iglesia para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, así como nos los ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé
se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les he dicho, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí
hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Ay, Dios mío, cómo me gusta el libro de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo 13. Me gusta y me asusta. ¿Cómo ven? ¿Sí se puede al mismo tiempo? Me gusta y me asusta. Es como el tamarindo. Me gusta y me enchila, ¿verdad? Y aunque estamos... Está muy picoso esto, el camarindo. Le echaron, pero nos gusta. Y ahí estamos los niños. La paleta viene enchilosa, pero le estamos chupando. ¿No les ha pasado ver a alguien así? Ajá. O un caldo de pollo con mucho chile, pero bien caliente. No, qué sabroso es eso. Te gusta, pero te enchila. Así también. Esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy escuchamos en la primera lectura, a mí me gusta mucho, pero también me asusta y me enchila, me pone así como a, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces sí es cierto, entonces sí puede pasar esto. Vamos a analizar la realidad de los Hechos de los Apóstoles que aparecen hoy en el capítulo 13. Dice que en la ciudad de Antioquía estaba Pablo y Bernabé. Bernabé es el fundador de la iglesia de Chipre. Bernabé va a fundar la iglesia de Chipre, una isla que está a un lado de Turquía, y esa isla relativamente está cerca de la ciudad de Antioquía. Miren, va a haber varias ciudades con el nombre de Alejandría, de Antioquía, ¿no? Antioquía, la palabra Antioquía viene de Antíoco, Antíoco Epifanes. ¿Quién es Antíoco? Es uno de los sucesores de Alejandro Magno. Si ustedes se fijan, va a haber tres nombres de ciudades muy común. Bueno, más, pero las ciudades antes le ponían el nombre de algún personaje para quedar bien. Ay, así como ustedes luego le ponen a las escuelas unos nombres de unos viejos nomás para quedar bien, ¿verdad? Del político en turno le ponen el nombre para que digan, le hicieron una escuela a su nombre aquí al diputado y al gobernador. Uy, qué importante. Bien barberos que se ven cuando hacen esas cosas. En aquellos tiempos también la gente era barbera. Entonces, para quedar bien con Alejandro Magno, le hicieron el nombre de Alejandría, ¿no? Alejandría, la ciudad de Alejandría, en honor a Alejandro Magno, para que él nos voltee a ver y nos ayude. Luego va a estar la ciudad de Antioquía, Antíoco, sucesor de Alejandro. Pero también está la ciudad de Filipos, de Felipe, ¿no? Pero también está la ciudad de Cesarea. Va a haber muchas Cesareas en honor al César romano para quedar bien con él, ¿no? Incluso en Israel va a haber la ciudad de Tiberias, de Tiberio, un emperador romano, ¿verdad? Muchas ciudades llevaban el nombre de los emperadores pues, para que fueran importantes. Pero vamos nosotros a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Antioquía era una ciudad donde San Pablo se había establecido por el lapso de un año. En Antioquía, de Antioquía era originario un personaje bien importante de la historia de la iglesia. ¿Cómo se llama ese santo que está allí? San Lucas, originario de Antioquía. Allí va a conocer a Pablo. Y dice que llegaron a Antioquía Pablo y Bernabé. Después Bernabé se establece en Chipre, y Pablo sigue con sus viajes predicando en diferentes lugares. Pero dicen que después de estar un año en Antioquía, casi toda la ciudad acudía a la enseñanza de Pablo. ¿Y qué creen que pasó con los judíos que vivían en Antioquía cuando ya nadie iba a la sinagoga, sino que iban con Pablo a escuchar el mensaje de Cristo? ¿Qué creen ustedes que sintieron los judíos? Los Hechos de los Apóstoles dice, se llenaron de un sentimiento muy tonto que tenemos los seres humanos cuando a alguien le va bien y a mí no me va tan bien. ¿Cómo se llama eso? ¡Envidia! ¿Existe en la iglesia la envidia? ¿En los pueblos? ¿Sí se han fijado cuando pasa una de ustedes a cantar el salmo y lo canta muy bien, cómo todos los envidiosos la ven con envidia? ¿Eh? Yo me fijo en eso.
Cuando un niño pasa a leer la primera lectura y lee muy bien, ¿qué hacen los demás niños? Se le quedan viendo con mucha envidia. Y eso pasa en la escuela, en el juego, en el fútbol, en los negocios, en las familias. Y es, yo les puedo decir que la envidia es la cosa más estúpida que tenemos los seres humanos. Porque la envidia solo le hace daño al que la tiene, no al que se le tiene. ¿Yo qué me gano con envidiarlos? ¿Qué me gano yo? Ay, mira que se fue a Estados Unidos y ya hizo su casa aquí en Pochagüisco. Ay, pues qué bueno, pues me da mucho gusto. Porque si yo me lleno de envidia, nomás me voy a enfermar de los intestinos, una colitis nerviosa, luego andamos bien inflamados de la panza. ¿Sí han visto gente inflamada del vientre? Muchas señoras y muchos viejos estamos inflamados del vientre, no por tragones, sino por nerviosos, preocupones, envidiosos. Una de las partes donde se van las envidias y los rencores son el intestino. Y cuando el intestino se inflama, parece que estás panzón, pero no estás panzón. Estás lleno de mucho odio, de mucho rencor, de mucha envidia. Si ustedes se fijan, hay personas que están gorditas, pero no comen mucho. Yo el otro día me senté con dos gorditos aquí en Pochagüisco a comerme un elote. Yo me comí tres y ellos se comieron uno. Ándale, échate otro. No, padre, ya. Y no les daba pena, ya estaban llenos. Le digo, entonces, ¿por qué estás más gordo tú que yo? Pues no sé, padre, yo creo que ha de ser herencia. ¿Y sus papás como unos palitos? No es herencia. Muchas envidias están en el intestino. Y muchos celos, rencores, odios, etcétera, etcétera, allí se almacenan. Pregúntenle al doctor, eso que se llama colitis nerviosa. ¿Es por eso? Entonces la envidia, al único que le va a causar cáncer e inflamación del intestino, es al que la tiene. Así que no hay que tener envidia. Hay que luchar por no tenerla. Y cuando me llegue, controlarme y decir, tranquilo, tranquilo. ¿Tú quieres tener un carro, mi chulo? A trabajar, mi chulo. ¿Usted quiere leer bien? Póngase a estudiar. ¿Usted quiere cantar bien? Póngase a cantar y a estudiar. Póngase a trabajar. Pues, ¿quieren que les llegue todo y no hacen nada? Pues, ¿cómo? Sí. Bueno, dice que San Pablo y Bernabé estaban predicando en Antioquía y tuvieron mucho éxito. Un año después, la gente iba más con ellos que con los judíos. No, pues los judíos les rechinaban los dientes, ¿verdad? ¿Sí han visto gente que les rechina los dientes? Nomás que ya no los enseñan, ya. Vámonos de aquí, compadre. Sí, les sale humo hasta por las orejas, ¿verdad que sí? Respiran profundo y se van. ¡Bum! Agarran vuelo. Pura envidia. A veces a que alguien le está yendo bien. Cuando deberíamos de alegrarnos, miren, a ver, los que van a la escuela y están aquí conmigo, cuando a ustedes les va muy bien y sacan 10, ¿quién los felicita de sus compañeros? Nadie. ¿Por qué? Porque el otro que tiene. Envidia. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Cuándo, chicos del coro, alguien del pueblo así normalito, sin que les pague, los felicita por cantar bien? Nadie. ¿Es que no? Nadie. Más bien la gente que los ve aquí en YouTube los felicita mucho a ustedes, los del coro. Muchas. A mí me llegan muchos WhatsApp que me pasan los que revisan y me dicen, padre, muchas felicitaciones al coro, que hoy le echaron muchas ganas. No, siempre le echan, nomás que a veces más todavía. Y así también. En mi caso, muchas personas que según yo me quieren, no me felicitan. Más bien me anda felicitando allá doña Chana, que vive allá en la sabe dónde, o doña Juana, o don Maclovio, allá que ni vive aquí. Exactamente. Yo les quiero decir que San Pablo y Bernabé sufrieron la envidia. Y vean nomás lo que es capaz de ser. ¿Qué es capaz de hacer un envidioso? Díganme, por favor, ¿de qué es capaz un envidioso? Inventar chismes. ¿Qué más hace un envidioso? Meter en problemas a una pareja que la lleva bien. ¿A que sí? Sí, la envidia es capaz de inventar chismes y destruir matrimonios, relaciones de noviazgo. Por la envidia le podemos destruir a un niño sus alas,
Yo, cuando era joven, cuando yo estaba en el seminario, a mí varias veces me cortaron mis alas. Y en ese tiempo no lo veía así. Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo era muy bueno para declamar poesía. Soy muy bueno, me gusta la poesía. Y luego era bueno para escribir prosa. Y luego, siempre que diera un concurso yo de prosa, de oratoria, como mi papá me llevó de niño, yo siempre casi ganaba. Pero cuando entré allí, no, cállense la boca. Me hicieron llorar de decirme, no, tú no debes de hablar así. No muevas tanto las manos, no hables tanto así. No, eso no. Otra cosa, no nomás eso. Pero yo me sentía mal, porque yo sabía que estaba bien, pero me hacían sentir que estaba mal. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque un joven, un niño, que es bueno para algo, y si él quiere ser mecánico, pero la mamá quiere que sea doctor, no, señoras, no. Un mecánico puede ser un hombre muy honrado y bien trabajador. ¿Pero cómo que tú te vas a dedicar a arreglar motos? Mamá, pero eso me gusta a mí. Bueno, pues, señora, apoya a su hijo, mándelo a estudiar eso. ¿Eh? Mamá, yo quiero ser maestro de educación física. No, pero eso, ¿para qué? Tú mejor, mira, sé maestro de matemáticas. Eso, lo que los niños vayan inclinándose, hay que apoyarlos. No hay que cortarle las alas a la persona. Yo, si a mí uno de ustedes me dice, padre, yo quiero dedicar, yo me gusta cantar el salmo en misa. Muy bien, nomás pues hay que estudiar, porque si estás más desentonada que yo, mi chula, pues no, mejor nomás la primera lectura, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Hay que saber en qué somos buenos, porque no podemos ser buenos para todo. Yo soy muy malo para cantar y por ahí no le doy porque no me sale. Estoy muy desentonado. Pero no me pongan a hablar porque allí sí les hablo 2 horas y no paro y no acabo. Mamá, yo quiero vender taquitos de canasta. Muy bien, mi chula. Usted es buena para cocinar. Pues órale, mija, por allí le damos. No es pecado vender tacos de canasta, al contrario, es algo muy noble, muy bueno. Y no tener envidia a nadie. Enseñen a sus hijos a no tener envidia. Mija, mira qué buena es esa muchachita, pero tú no eres buena para bailar, pero tú eres buena para las matemáticas, mija. ¿Qué te parece? Mejor vas a estudiar matemáticas. ¿Sí me entienden? Hay que hablar con los niños, porque ellos a veces no saben manejar la envidia. Si nosotros los adultos no sabemos manejar la envidia, pues un niño menos. Y los niños también sienten envidia de sus compañeros. Pero debe de estar la mamá y el papá alerta y decir, no, mijo, no le tenga envidia a su compañero. Usted, mijo, mejor vamos a ponernos a trabajar para que tú también seas bueno en algo. Bueno, entonces dice el Evangelio que Pablo y Bernabé tuvieron muchos problemas con los judíos. Y fíjense nomás por la envidia lo que va a pasar aquí. Dice así, dice... Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaban la fe, dice. Luego dice, acudió la palabra de Dios, dice. La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, les dijo San Pablo a los judíos, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de ella, nos dirigiremos a los paganos. Vamos a hablar quiénes son los paganos y quiénes son los judíos. Los judíos son los descendientes de Abraham directos, de una de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Abraham con Sara tienen un hijo que se llama Isaac. Tuvieron otro. Isaac tiene 2 hijos, pero el más famoso hijo de Isaac se llama Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Y luego otro. Y ahí está José el soñador, está Aser, está Manasés, está Benjamín, está Judá, está Neftalí, está Dan y otros más. Luego de estos 12 vienen las 12 tribus de Israel y de ahí viene el pueblo judío del sur, de la tribu de Judá. Judá, judío. De ahí viene la palabra judío. Entonces, San Pablo y Bernabé les quisieron predicar a los judíos, pero los judíos los mandaron por un tubo. Les dijeron, no, lárguense de aquí a nosotros. Entonces San Pablo dice, nosotros les quisimos predicar a ustedes, pero como ustedes no se sienten dignos de la predicación de Dios, entonces nos vamos a dirigir a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los judíos llamaban pagano a todo el no judío. O sea, los romanos, los griegos, los macedonios, los chipriotas, los tesalonicenses, los corintios, los sirios,
todos los que no eran judíos, para los judíos eran los paganos. Nosotros también éramos paganos para ellos. San Pablo dice, no, pues ustedes no quieren, pues vamos con los paganos, Bernabé. Ellos como que sí quieren. Y sí, dicho y hecho, los paganos sí recibieron bien a Pablo y Bernabé. Pero dice, el Evangelio dice que la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero fíjense nomás, los judíos, fíjense a dónde llegan estas señoras locas. Los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de sus territorios. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Señores, ¿yo estoy obligado a soportar a gente que no quiere escuchar la palabra de Dios? No. ¿Tengo que ir a rogarle yo a alguien para que venga y escuche la palabra de Dios? No. Cristo dijo, donde no lo reciban, ¿qué? Sacúdense, ¿qué? El polvo de las chanclas, sacúdanse el polvo de los pies y lárguense de allí. ¿No quieren? Vámonos. Así yo también. Yo antes pensaba que, ándele, mire, doña Juanita, doña Chanita, ay, don Maclovio, don Fulgencio, me deja predicarle la palabra de Dios, mire, Diosito lo ama mucho, ándele, vamos al templo. No, 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 la palabra de Dios no tiene por qué rogarle a ningún soberbio o soberbia. La palabra de Dios está allí para el que quiere, para el que tiene voluntad y corazón. San Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de las sandalias y le dijo Pablo a Bernabé, Bernabé, vámonos, ¿no quieren? Vámonos de aquí, vámonos. Así yo también, cuando yo una persona que se está muriendo y que vaya y confiéselo y no quiere, no, vámonos que estoy perdiendo el tiempo, pues si no quiso, ándele mija, confiésese, ya se está muriendo esa viejilla y ni así. No, qué buena enseñanza me dejó Pablo y Bernabé hoy. Que él predicaba a quien quería y a quien no quería, vámonos de aquí. Así también ustedes, señores. Miren, yo las he visto rogándoles a sus hijos y yo sé que lo hacen porque los quieren, ¿o no es así? Le andan rogando al viejo que escogieron, porque pues ustedes lo escogieron. O le andan rogando a la vecina mitoterosa que tienen, ¿no? O le andan invitando allá al elotero y al taquero, vente, vamos, mira que... Señoras, a nadie le rueguen. Escúchenme muy bien, a todo mundo se le invita, pero a nadie se le ruega. Hay un dicho que dice, habrá quien te quiera, pero no qué, pero no quien te ruegue, y eso es en el amor de esposos y de novios, pero también es en el amor a Dios. Yo, aquí está la misa en YouTube todos los días, si quieren prenderle a YouTube y verla, bienvenidos. ¿No quieren verla? Su control remoto tiene un botón rojo que dice Power, apriétenle y hasta nunca, que les vaya bien. Y no me asustan si me dejan de ver. Yo estoy predicando para quien guste, para quien quiera y para quien desee. Y quien no quiera, no guste o no desea, váyase a ver allá al Chavo del Ocho, o váyase a ver al Chimoltrufia o póngase a ver no sé qué cosa, que Dios lo bendiga. Pero si usted va a venir aquí, venga a escuchar la palabra de Dios. No venga a estar echando malo, ni disparates, ni gritos, ni sombrerazos. Si no, váyase. Así de sencillo. Porque eso hizo Pablo y Bernabé, no lo hicieron. Ay, padre, pero usted, ¿por qué le dice eso a la gente? No, eso lo dijeron Pablo y Bernabé, aquí está. Yo no escribí los hechos de los apóstoles. Pobrecito de Pablo y Bernabé, ¿cómo no se desesperaba? Llega el momento que ustedes no se han cansado con alguna persona que ya... Miren, ustedes a sus hijos... Mientras los obedezcan, tráiganlos a misa. Cuando ya no los obedezcan, invítenlos. Hijo, me duele en el alma que no vayas conmigo a misa. Pero yo no voy a dejar de ir por quedarme contigo. Te invito. Si gustas, vamos, hijo. Te invito. ¿Tú no quieres ir? Yo no voy a dejar de ir por ti. Te invito. Y no le diga nada, solo denle ejemplo. Señoras, no se dobleguen ante sus hijos cuando dejen de ir a la iglesia. Ustedes sigan yendo, aunque vayan solas, o nomás con el más chiquito, o nomás con uno de sus cinco hijos,
ustedes sigan yendo y no se olviden de Dios, porque no solamente se enseña con la boca, se enseña con el ejemplo. ¿A dónde vas, mamá? Ya me voy a misa. Mamá, ¿y nos vas a ustedes no quieren ir, hijos? Yo no voy a dejar de ir por ustedes. Vamos, si gustan, vénganse. Mamá, pero antes nos invitabas. No, no les invitaba, les rogaba. Pero no van, pues ya mejor ni les voy a decir. No se desgasten. Solo inviten. ¿Me están oyendo? Invítenlos. No anden rogando. Quiero pedirles por último para ver esto. Miren, señores, aquí aparecen unas mujeres que dice que los judíos azuzaron, dice, azuzaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a los judíos importantes y los corrieron de allí. Por pura envidia y por estas mujeres de la alta sociedad. El otro día, una mujer de esas locas que se siente dueña de las vidas de los demás y sobre todo que se siente dueña de la vida de los sacerdotes, nos mandó un mensaje de WhatsApp que más o menos decía así. Fíjense nomás hasta dónde llega la osadía de las personas. Y me recordó mucho a estas viejas de la alta sociedad que se sienten dueñas. No sé si ustedes conozcan alguna o algunas que se sienten dueñas de las iglesias o hasta de la vida de los sacerdotes. Sí. Yo conozco parroquias donde esas mujeres y uno que otro viejo mandan al padre como quieren. Aquí no, porque el que lo intente, así le va. Yo no los ando mandando a ustedes. ¿Y por qué me van a andar mandando también ustedes a mí? Jamás, los invito, siempre los invito, pero no los obligo. Bueno, pues esta mujer nos mandó unos WhatsApp que decían más o menos así. Soy doña Chana, no le voy a decir el nombre, no, a lo mejor nos está viendo, pues que nos vea y que le duela poquito. No estoy diciendo ni de dónde ni cómo se llama, ¿verdad? Jamás lo haría, pero más de alguna a lo mejor le va a doler. Dice, nosotras somos encargadas de la sabe qué y tenemos mucha amistad con unos sacerdotes y con tres obispos y hemos viajado a sabe dónde. Y bueno, como si me escribiera casi la presidenta de la República, ¿no? Dice, y yo estoy muy, muy admirada, dice, el primer día que vi la misa contigo, me dijo, porque para mí no te mereces respeto de usted. El primer día que vi la misa contigo, se me caía la cara de vergüenza al escuchar las palabras que utilizas tan vulgares. Válgame Dios. Yo le respondí, le dije, díganle que nos explique si nos puede escribir cuáles palabras para ella son vulgares. Que nos diga cuáles son las palabras vulgares. ¿Ah? Y ya le escribieron. Y dice, yo se me caía la cara de vergüenza, dice, porque yo no estoy acostumbrada a ese tipo de lenguaje. Aquí en mi parroquia, todos los sacerdotes que llegan son educados, formales, amables, pacientes, cosa que tú no tienes. Eres un vulgar, eres un corriente, eres un arrastrado en tu predicación. Dice, y como tú han venido aquí varios sacerdotes, pero a todos los hemos corrido. Dice, porque aquí si llega uno así, nosotros vamos con el obispo. ¿Cómo ven? ¿Sí la creen o no la creen? ¿O quieren que les enseñe el WhatsApp? No, no se los voy a enseñar. Es un delito andar enseñando, pero no es delito andarles diciendo ese tipo de monstruas y monstruos que andan por ahí sintiéndose jueces de los sacerdotes y de ustedes también. Porque esa gente tiene para todos. Bueno, y ya entonces le dijimos, ¿nos podría decir las vulgaridades que el padre Arturo utiliza? Y ya me puso las vulgaridades, me dijo, viejas greñudas, viejillas mionas, no ande diciendo atarantados ni viejos panzones. ¿Son vulgaridades? Les pregunto a ustedes. ¿Son vulgaridades eso que digo? ¿Mm?
¿Les ha faltado el respeto por decirles así? A lo mejor alguien se sentirá ofendida, ¿no? Pero yo no ando diciendo albures, ni malas palabras, ni ofensas. Cosa que algunos de ustedes sí se dicen entre ustedes, se hablan con muchas vulgaridades y con muchas malas palabras, porque yo los he oído. A mí no me engañen, yo los he oído. ¿Cómo se hablan muchas veces? Y eso sí está para asustarse. Bueno, la señora me escribió todo eso y le dije, díganle que me recuerda estas mujeres de la alta sociedad, ¿no?, que azuzaron a las autoridades y los corrieron. Miren, luego me escribió otra mujer y me dijo, yo creo que sería muy bueno que el Papa Francisco se diera cuenta de lo corriente que eres, refiriéndose a mí. Y me gustaría, dice, espero poder hablar con su obispo pronto para exponerle lo vulgar y lo exagerado que tú eres. ¿Y qué creen que le respondí? A esa sí le respondí yo. Dios me perdone. Le dije, cuando guste ir con mi obispo, vaya y dígale, y me lo saluda de mi parte. Que Dios la bendiga, señora metiche. No me asustan con eso. Yo le dije al obispo, le dije, va a venir una mujer a decirle que yo digo atarantada eso. Dijo, ya vino, pero le eché la bendición y la mandé a su casa. Que se ande preocupando por su marido. Bueno, señor obispo, para que se prepare para cuando vaya y le diga. Dice, no te apures, eso es todo el pan de todos los días, ¿no? Y así es. Miren, señoras, tengan mucho cuidado, porque hay personas, laicos, hombres y mujeres, que le cortan las alas a los sacerdotes. Miren, en una parroquia, en un lugar de La Mancha, yo supe de un sacerdote que era compañero mío, bien trabajador, era bien joven él, recién ordenado sacerdote, lo mandan a una parroquia y él, que vamos a hacer un grupo juvenil, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer, bien trabajador el padre, pues un grupillo de viejillos ahí locos, fueron a quejarse que estaba loco, que eso no estaba correcto, que nomás andaba alborotando a la gente y le hicieron la vida imposible. Luego lo denunciaron, pobrecito del padre, cayó en depresión. Fíjense, cayó en depresión el padre, lo tuvieron que mandar a una clínica para que se atendiera 3 meses el padre por culpa de esa bola de víboras y de víboros que le hicieron la vida imposible. Señores, si un día a su parroquia llega un padre joven, innovador, que le echa ganas, que trabaja, que predica, ayúdenlo y cuídenlo de esas salvajes. Miren, hay gente muy buena en la iglesia. Ustedes siempre pónganse del lado de la verdad, y si ven que el padre no está haciendo nada malo, a ese grupito de víboras díganle, ya, ustedes pónganse a rezar allá la coronilla de la misericordia o algo, ya dejen al padre, el padre está haciendo cosas buenas. El asunto con esas viejas y con esos viejos es que nadie les dice nada. Pero si otro grupo de laicos se pone al quite, los calma. Esas personas necesitan quien les diga, estése quieta, siéntese y póngase a rezar y deje de estar metiéndose en donde no le toca. ¿No creen que hay buenos sacerdotes y que llegan con entusiasmo? Hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Yo ya no estoy tan joven, hay otros bien jóvenes. Y pues ánimo, yo me gusta mucho cuando ustedes me plantean, padre, queremos hacer un retiro, padre, queremos hacer una kermés, adelante, padre, adelante, sin miedo. Eso es muy bueno, que lo hagamos y que lo promovamos, ¿no? Porque si no, nos encargamos de destruir la vida a los demás. Y yo cuando me quieren hacer eso, pues les echo la bendición, lo dice, ay, dice, por eso nos hacemos de otra religión. Que le vaya bonito, dice la canción, que te vaya bonito. ¿Qué más dice la canción? Ojalá que te vaya bonito. Nada más porque no la podemos cantar de comunión. Si no, les decía a los del coro que la cantaran, ¿eh? Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que ¿qué? Allá donde estés. Así es. A mí no me asustan con eso. Solamente se van los ignorantes y los que nunca fueron nada. Quien entiende esto se ubica y entiende que el Padre está haciendo algo bueno y que debemos de seguir. Que Dios les bendiga mucho, señoras de la alta alcurnia, ¿eh? No se organicen para mal, organícense para bien. Mejor reúnanse y digan,
Oye, el padre dice que va a pintar la iglesia, pues nosotras somos de la alta alcurnia. Vamos a comprarle la pintura, ¿cómo ven, hermanacas? Ustedes y yo vamos a ayudar. No nos reunamos para mal, reunámonos para bien. Que Dios nos ayude a todos y nos libre de estas personas que tienen mucho, mucho odio en su corazón. Saludos y felicidades a todas las personas que hacen cosas maravillosas en sus parroquias, que ayudan, que apoyan, que le echan muchas ganas. Felicidades por ser un puente y no un tope que detenga el carro, sino un puente que lo deje pasar. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, la colme de bendiciones y llene nuestros corazones de alegría, paz y amor, y así seamos testigos elocuentes del encuentro con Dios, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que nuestro Señor Jesucristo, vida verdadera, inspire a los cristianos a dar testimonio del Evangelio y que por nuestro ejemplo todos lleguen al conocimiento de la verdad, roguemos al Señor. Padre, para que Cristo, luz de nuestra vida, ilumine a los hombres en el camino del amor y la fraternidad, y así crezca un vínculo fraterno y una comunicación que contribuya al bien de los que sufren, roguemos al Señor. Para que Cristo, el Hijo de Dios, mire con amor a todos los que nos hemos reunido en este día, pidámosle que con su palabra seamos luz para orientar a nuestra sociedad por los caminos de la justicia y la fraternidad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, un momentito. Hasta llegar a tu altar.
oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
Anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No podemos caminar.
Nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a los chicos del coro que siempre me ayudan y que aguantan y me aguantan el ritmo también, ¿eh? Gracias a los monaguillos y gracias a los que están, a los lectores, a los que arreglan el altar y a los que están atrás de cámaras. Muchas gracias a todos. Bueno, pues les invito, miren, mañana no voy a estar yo aquí en Pocha para que no vayan a venir de fuera. Mejor espérense ya para el otro domingo. Todos los domingos de mayo aquí estaré. Recuerden que las personas que no pertenecen a mi parroquia, que no viven en estos pueblos, son bien recibidos los domingos, y solo los domingos, a las 11:30 de la mañana. ¿Por qué solo el domingo? Bueno, estos lugares donde yo estoy son muy hermosos, gente muy buena, pero también se han puesto un poquito peligrosos. Como todo el país, no hay lugares seguros, porque luego los de allá dicen que acá, y los de acá dicen que allá, ¿verdad que sí? Todo mundo dice que está peligroso allá, nadie dice está peligroso acá. Pero pues no hay lugares ya seguros. Si hubiera un lugar seguro, nos iríamos a vivir todos allí. Así que yo les pido y les suplico que solo los domingos. Aparte, es un favor que yo les pido, personal, y yo sé que ustedes me estiman. Hay que obedecer, ¿no? Porque luego quieren venir al día que quieren, a la hora que quieren. Señores, el padre está ocupado, el padre tiene que confesar, atender, ungir, enfermos, gente por todos lados. No estoy a ver a qué horas llega, doña, importante aquí, a sentirse que la deben de atender a la hora que ella llega. Sepan obedecer y sepan entender que todo tiene un horario y todo tiene un día. Yo no me niego a recibir gente, pero los domingos, y solo los domingos, y solo en Pochagüisco, a las 11:30 de la mañana. Mañana no, pero ya en mayo, todos los domingos de mayo, aquí estaré. Muchas gracias a los que vienen los domingos y obedecen y entienden, ¿no? Y qué pena por los que vienen otro día, porque no voy a salir, ¿verdad? Yo estoy ocupado, les voy a decir, el domingo la espero, señora. ¡Ay, padre, pero yo vengo! ¿El domingo? ¿Qué? Porque luego me dicen, yo todos los días veo al padre. Pues se nota que no, o esto es una testaruda desobediente, ¿verdad? Que no entiende de obedecer reglas. A ver, yo voy a su casa a la hora que me da mi gana. ¿Les ha tocado visitas incómodas? ¿Qué sienten ustedes cuando van a hacer sus asuntos y llega una visita? ¿Qué sienten? ¿No les parte el día? ¿No se enojan? ¿Eh? Híjole, ya llegó tu tía. Ay, tu tía. Y luego es esa que se queda aquí como 5 horas. Y nosotros que íbamos a ir a comprar esto. Y ay, Dios mío. Pues sácale una silla. ¿Cómo estás, prima? Siéntate. Ay, prima, qué bueno. Qué incómodo, ¿verdad? Esas visitas sorpresa no se deben de hacer. Es una falta de respeto. Cuando ustedes vayan a ir a visitar a una persona, avísenle. Oye, tía, queremos ir mañana a comer contigo. Ay, primo, fíjate que voy a ir a pagar esto. Oye, ¿y el domingo cómo estás? El domingo sí. Ah, bueno. ¿Con qué gusto recibe a alguien que con tiempo se preparó, no? No que llega la señora y llega el viejo y ahí están la gente que quiere hacer sus asuntos y ya no pudo. ¿Sí? Así me pasa a mí. Por favor, respeten el tiempo y el día que yo les doy a ustedes. Se los agradezco mucho. Espero me entiendan. Y los que no me entiendan, pues enójense. Ay, padre, ¿dónde queda la humildad? Ustedes confunden humildad con estar uno tonto, por no decir otra palabra. Eso no es ser humildad. La humildad es otra cosa muy diferente. Entre al diccionario y vea lo que quiere decir humildad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Vean un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. Gracias.